Ter Stegen por Donnarumma, regreso triunfal de Ramos y Messi, se prenden las alarmas en el Madrid. El Barcelona no está en el mejor momento y muchos de los jugadores considerados intocables están siendo cuestionados fuertemente. Uno de ellos es Ter Stegen, que aunque ha levantado su nivel, su salida se ha especulado muchísimo. El periódico Sport reporta que se está preparando un cambio con el PSG de Gianluigi Donnarumma, que no está nada a gusto en el club parisino. Hace poco el italiano salió a decir que su relación con Keylor Navas es buena y no hay problema con el portero tico. Pero lo que es real es que no quiere rotaciones y quiere la titularidad. Según el reporte, Mino Raiola ofreció al portero al club blaugrana y no se vería con malos ojos dejar ir para poder contar con otro arquero de clase mundial. Aquí la situación es que Xavi lo considera clave para su proyecto y no lo querría dejar ir. El trueque se ve complicado, pero no imposible. ¿Se hará? Vamos al Real Madrid, donde también se ha hablado mucho de la salida de Eden Hazard, pero parece que le darán otra oportunidad al belga, que ha sido muy criticado porque se la vive lesionado. Su salida se ha planteado, pero Ancelotti dijo otra cosa en conferencia. Previo al juego de hoy contra el Elche, el técnico italiano mencionó que el belga sí entra en planes de la siguiente temporada y que le molestan las preguntas sobre los jugadores que no tienen minutos. El chiste es que Hazard sí está considerado para el técnico italiano y apunta a la titularidad el día de hoy. El alto costo, la ficha y sus constantes lesiones lo hacen un activo bastante riesgoso. Por eso, mejor antes de entrar en un problema con el delantero, se le ofrecerá otra oportunidad en el equipo blanco. Ya que estamos en temas del Madrid y Barcelona, Florentino y Laporta tienen una muy buena relación, pero igual no se andan por las ramas cuando se van por un jugador. Ambos temen por la agresividad en los negocios del otro, así que firmaron una tregua. Reporta el periódico Marca que ambos presidentes se pusieron de acuerdo para no ir por ningún jugador de sus equipos que tenga algún tema de renovación. Básicamente, no meterían tierra en negociaciones internas de los clubes, pero si el jugador acaba contrato, ahí sí hay carta blanca. También evitarán meterse con jugadores de la cantera que estén negociando contrato. La idea es mantener un ambiente sano dentro de los clubes y una relación amistosa entre rivales. De todas maneras, se viene una intensa batalla por Haaland. Entonces, muy amistosa la relación entre culés y merengues no será. Vámonos a la Premier, donde el Aston Villa está preparando un equipo que compita la siguiente temporada. Ya tienen a Coutinho, se reforzaron con Lucas Digne y van a la casa por Suárez. Ahora quieren una media cancha fuerte con un crack de la Juventus de Turín. Reporta Daily Mirror que los villanos están dispuestos a invertir en el mediocampista uruguayo Rodrigo Betancourt, los 16 millones de euros que pide la Vecchia Signora. Gerrard quiere un equipo competitivo para la siguiente temporada y para eso van a tener que gastar. De momento están fuera de puestos europeos, pero con estas nuevas incorporaciones desean subir lugares para ver si se pueden colar a Europa la siguiente temporada. La contratación de Betancourt se daría en verano. El jugador le gustaría llegar a un equipo en el que sería titular indiscutible. En el Manchester City, Pep Guardiola está haciendo un equipo de época. Solo le falta la Champions, se habría conseguido todo en el club. Su contrato acaba la siguiente temporada y no ha renovado con los Citizens, porque parece que ya tendría una muy interesante oferta en la mesa. Reporta The Sun y varios medios británicos que la Federación Holandesa está detrás del entrenador catalán para que se haga cargo de su selección, cuando su contrato acabe con los Sky Blues. Pep ha dicho que quiere hacerse cargo de una selección y su relación maestro-alumno de Johan Cruyff haría que la naranja mecánica sea un destino bastante probable para el alumno más destacado del cruyffismo. De momento, solo hay pláticas entre ambas partes y esperarán hasta la finalización de la Copa del Mundo para hacer un avance serio por Pep. Iniciamos en la Premier League, que con un Alisson imperial, el Liverpool venció 1-3 al Crystal Palace. Por los Reds anotaron Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain y Fabinho de penal. Por el local, el anotador fue Hudson Edwards. El Chelsea no perdonó en el derbi londinense y venció al Tottenham 2-0 en el Stamford Bridge. El marcador se abrió hasta el minuto 47 con un golazo de Hakim Ziyech y al 55 Thiago Silva anotó el segundo de los Blues. Al final del partido, Kepa se vistió de héroe con muy buenas atajadas para dejar en cero su marco. Importante victoria para el Chelsea. En la Liga Española, el Real Madrid le rindió un precioso homenaje a Paco Gento antes del inicio del partido contra el Elche. Sin duda, la leyenda madridista nunca será olvidada. El partido inició con todo al minuto 33, penal para el Real Madrid. Karim Benzema se disponía a cobrar desde los 11 pasos y sucedió lo impensable. El francés falla el penal, el primero en su carrera con el cuadro merengue, cosa que el cuadro visitante no desaprovechó y con gol de Lucas Boyé se puso al frente en el marcador. La visita se fue ganando al descanso. El segundo tiempo las cosas seguían sorprendiendo. Las alarmas se prendieron en el cuadro madridista, pues Benzema salió de cambio con una aparente lesión a semanas del juego
juego de la Champions League contra el PSG. No fue el día del francés sin duda. El Elche amplió su ventaja con gol de Peremilla al 76. Sorpresa para todos en el Bernabéu. Pero el Madrid es un equipo que nunca deja de pelear. Y al 82, Luka Modric de penal acercaba al local, que se fue con todo al ataque. Al 92, Eder Militao evitaba la caída en casa del cuadro merengue. Al Madrid, nunca hay que darlo por derrotado. El Barcelona, con el rosario en la mano, venció al Alavés de visita. Fue hasta el minuto 87 cuando Frenkie de Jong, a pase de Ferran Torres, rompió las redes y el candado del equipo local. Flojo partido de los culés, pero sacaron unos 3 puntos de oro. Entretenido partido en la Serie A. La Roma venció de visita al Empoli 2-4. La primera mitad, la loba de Mourinho salió con todo y borró al local. Doblete de Tammy Abraham. Sergio Oliveira y Nicolò Zaniolo anotaron para los de la capital, pero en el segundo tiempo aflojaron y el Empoli, con goles de Pinamonti y Bagrami, le pusieron un poco de drama al encuentro. 3 puntos muy importantes para el equipo de Mourinho, que sigue peleando por puestos europeos. El Milan y la Juve no se hicieron daño, 0-0, pero la mala noticia fue que Zlatan Ibrahimovic se lesionó y tuvo que salir de cambio al minuto 28, una lástima para el sueco. En la Bundesliga, el Bayern Múnich goleó 1-4 al Hertha Berlín con un inspirado Joshua Kimmich que puso 2 asistencias. Las anotaciones del cuadro bávaro fueron por parte de Tolisso, Müller, Sané y Gnabry. Por el Hertha descontó Ekelenkamp. Están intratables los alemanes, son una máquina. En la Ligue 1, el PSG goleó a Reims 4-0. Al minuto 44 marcó Verratti, anotó el primero para el local y así nos fuimos al descanso. Al minuto 62, Sergio Ramos se estrenó y anotó su primer gol como jugador del PSG y su gol 105 como profesional, un competidor nato. Al minuto 65 ingresaría Leo Messi al partido, marcando su regreso a las canchas después de una larga ausencia. Y de inmediato se notó su presencia con un centro perfecto de Verratti que empujó, pero desvió un defensa y dieron autogol. Y la cuenta la cerró Danilo Pereira. ¿Quién lo diría? Ramos y Messi juntos y festejando como compañeros. El fútbol, gameteros, es una belleza. En la Copa Africana de Naciones ya estamos en octavos de final y hubo drama. Burkina Faso y Gabón empataron a ceros y después de tiempos extras nos fuimos hasta los penales, donde el Burkina Faso ganó 7-6. Entretenido partido con emociones desde los 11 pasos. Las Águilas Verdes nigerianas quedaron eliminadas al caer en la Copa 0-1 contra Túnez. Gol de Youssef N'Zogni. Fracaso de Nigeria, que era de los favoritos.